Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos y chicas? Bienvenidos a este especial de Navidad, que, bueno, habitualmente hacemos todos los años y se me ha ocurrido que podemos eh, hacer una, una revisión de lo que ha habido en el canal durante todo este año. Luego valoraré algunos juegos, eh, uy, qué gallo, ¿no? Eh, valoraré algunos juegos de los que yo he jugado y siempre, siempre, bajo mi opinión, ¿vale? Que puede ser diferente a la vuestra o no, ¿vale? Así que vamos a empezar. Eh, antes de nada, chicos, feliz Navidad. Feliz Navidad. Ya estamos aquí al lado de, de la Navidad. Estamos eh, lo típico. Navidad, Noche Buena, Noche Vieja, Año Nuevo y Reyes, ¿no? Mucha gente que ahora mismo está de vacaciones, tío, descansar. Os pues va a hacer un huevo de falta. Y todas esas cosas. Entonces se me ha ocurrido que podíamos... Eh, empezar a mirar pues eh, qué nos ha traído este año en el canal como os decía antes bueno hace un año exactamente subí este felices fiestas que será el felices fiestas de este año pero este el año pasado pues bueno es eh, os decía que daban 7 juegos gratis la plataforma uplay y no sé qué y os felicitaba las fiestas como voy a hacer al final del vídeo en este pero vamos a echar un vistazo a todo lo que a todo lo que nos ha traído este año bueno, pues, eh, Trancas, Barrancas y Petancas, y Casa de Madera, esta no sé si era la segunda o tercera temporada de Ark, no me acuerdo, la verdad, nunca termino de... Sí, la primera sí la terminé, la temporada de Ark, pero al final no las termino nunca, porque es uno de esos juegos en el que ya llega un momento en el que ya no sé qué hacer. Entonces, me lío y lo dejo ahí. Don Tester, juegazo... Eh... No sé si deciros 10 de 10, porque creo que nada tiene un 10 en esta vida, pero sí le pondría. Para, para juego de supervivencia, un 8 sobre 10, ¿vale? Es un juegazo del carajo. Eh, Rufiana la, la raptor <laughs> Qué grande la Rufiana. ¿Queréis verla o qué? Mirad. A ver, ¿dónde estaba esto? Vamos a ir viendo un poco algunos vídeos, chicos, ¿vale? A ver. ¿Dónde estás? Que no te veo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Creo que por aquí. Ay, por Dios. Un buen raptor o algo de eso me venía estupendamente. ¿eh? Igual me hago el arco. Un buen raptor o algo de eso me venía estupendamente. ¿eh? Yo ya... Y ahora mira... <laughs> por ese motivo, para poder... Y ahora... Un bicho un poco mejor. Y unas flechas. Con los pocos narcóticos que tenemos, aunque para un raptor. Tín, tín. <laughs> mira ¡Hola! ¿Qué hace, compañero? ¡Toma! Buenísimo, tío. ¿Cómo me troleó este raptor, eh? Al Toma. final lo tameamos. Oye, 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 oye. Aquí empieza la juerga Oye, ¿Huye? Oye, oye, oye! ¡No! ¡Ahora no corras tú! ¡Pero vuelve! ¿eh? <laughs> ¡Cómo me troleó, tío! El quedar, raptor ¿verdad? este. Bueno, lo que os decía es que seguramente necesite. ¿Pero quieres venir? No me lo creo. Las cosas que no me pasan a mí. A ver, chicos, eh, para los que seáis más nuevos, las cosas que no me pasan a mí en, este, en, en los videojuegos, no, yo creo que no le pasan a nadie. Y son habitualmente muy graciosas. Que casi todos los youtubers son las cosas que cortan. Yo, sin embargo, las dejo porque creo que es un poco más real, ¿no? Si manqueo, manqueo. Y si, y si hago alguna proeza, pues hago una proeza. Y lo veis, tanto lo bueno como lo malo. Creo que es una de las cosas buenas que. ¿Qué hago yo y que a la gente le gusta esto por ejemplo pues lo podía haber cortado y podía haber dicho cuando esté en el suelo tan tirado pues ya la estoy tameando no sé qué pero todo esto no lo, lo, lo grabo lo hago con vosotros tío mola yo bien, creo señor, está no bien te quiero matar mira mira la es que si lo duermo ahí se va a morir oye dónde ha ido mira mira en esquivia ya. Mira, no, mira cómo salta. Que le están atrevillando las pirañas. La ya viene, la viene, viene a por mí. Viene, viene, viene a por mí, eh. Ahí viene. ¡Ah! Vale, vale. Aquí es donde ya la tameamos, ¿vale? Duérmete, ¿eh? No te quiero matar. Ahí estamos. Ahí es donde ya la. Ahí es donde ya la tameamos. Vale. ¿Qué más cositas? Bueno, eh. Grande Fauto, tío. En primera persona. Intenté hacer un grande fauto. Una temporada. que fuera diferente a lo que la gente subía. ¿Vale? Y creo que. Yo me lo curré bastante y estuvo. Sinceramente, estuvo súper bien. Incluso cogí un helicóptero en primera persona donde tenía que cargar algo y lo conseguí. Pero bueno, por lo que fuera. Bueno, por lo que fuera, éramos muy pocos por aquellas entonces, también hay que entenderlo, ¿no? Esto es así. Tampoco se puede pedir el oro a todo. Eh, Súper bien, tío, la verdad me, me moló un montón, pero bueno, ya sabéis, al final todo cansa y bueno, ya veis las visualizaciones por, aquella, por esta época. Nanay, muy poco, la verdad, es lo que yo siempre os he dicho. Eh, si queréis empezar en esto de YouTube, hacerlo, por supuesto, no, no lo dudéis, pero que sepáis que a mí me costó más trabajo llegar a los 100 suscriptores que a los 1000, ¿vale? Con eso os lo os estoy diciendo todo. Vosotros mismos. Aquí llegó ya el gran momento, creo, del canal. Eh, creo que este fue el trampolín total de, de mi canal al, a, al crecimiento. Space Engineers, en primer episodio empezamos. 14.289 visualizaciones a día de hoy. Que no es mucho, la verdad. No es mucho. Viendo otros youtubers que tienen 100.000 visualizaciones, ¿no? Cada vídeo que sube. Pero para mí, yo estoy muy satisfecho de ello. <coughs> Perdonad. Continuamos. Eh, empecé a subir también los mafias. Esto vino después. Eh, empecé a subir algunas carreras callejeras con coches tuneados y demás. Está. Bueno, las carreras, pues yo qué sé, son carreras al final, ¿sabéis, chicos? Pero el mafia es una decepción, tío, enorme. Me llevó. Uf. 50 pavos y, y solamente silbabas, tío. Silbabas, los matabas. Silbabas, los matabas y así. Vamos a darle un poquito de brío a esto, ¿no? Bueno, eh, más, más, más. Eh, Darkest Dungeon, maravilloso. Juego difícil, difícil, difícil donde nos haya. Y muy guapo, tío. Un juegazo que, bueno, no tuvo mucha. 15 visualizaciones, no tuvo mucha. mucha expectación en mi canal. Project Zomboid empezó ya. El primer, la primera temporada con George McFlurry. Project Zomboid, maravilloso, un juegazo, chicos, también. Lo único malo de Project Zomboid... es verdad que. Que las. Es verdad que las. Eh, updates van muy lentas. Van, van realmente lentas. Es, sinceramente lo único que diría yo porque realmente bueno sí y, y con la facilidad que te matan también vale la facilidad con la que te matan también joder tío te hacen un arañazo y estás muerto literalmente o sea esas dos cosas tenían que balancearlas un poco vale los updates que se den más vidilla tío y el tema de de que no te puedes morir por un rasguño tío o sea es ridículo que te muerden bueno ahí podemos discutirlo pero un rasguño por el amor de dios o o porque te aburres por, te mueres porque te aburres o por cargar un tronco cual... Cualquier idiotez te mata en este juego. Bueno, eh, aquí, información importante, aquí es donde votasteis, eh, donde os dejé votar el juego que queríais ver y salió ganador Empirium. Y aquí creo que vamos a hacer un paréntesis lo más rápido posible, porque Empirium eh, a día de hoy creo que es el mejor juego que he subido al canal, literalmente, ¿vale? Es una serie larga y entera desde el principio hasta el final. Eh, es, como siempre, bajo mi opinión, ¿vale chicos? Es bajo mi opinión. Globalizando el juego y haciendo una comparación, porque aquí muchos me habéis preguntado y yo os vuelvo a contestar una vez más. ¿Cuál es mejor? ¿Empirium o Space Engineers? Son distintos, chicos. Pero si tuviera que elegir alguno, yo me quedaría evidentemente con Empirium. Empirium, la, la globalización del juego en sí. Es, está a un nivel tan alto Tan diferente a Space Engineers Es que Space Engineers no le llega Ni la suela de los zapatos a este juego Lo que pasa, como juego global ¿Vale? Repito eh, Luego, a la hora de construir Es que, es, ¿sabéis qué pasa? Space Engineers tiene algo La simulación de naves eh, el, el construir una nave Y decir, joder, funciona Porque en Empyrean en verdad te chocas con todo No pasa nada, te pones cuatro cubos y funciona en Space Engineers tienes que ser muy meticuloso en todo lo que haces. Entonces tiene su. Tiene su cosilla ahí, ¿vale? En esos Space Engineers le ganaría a Empirion, ¿vale? Pero eh, ya os digo, es mi opinión. Eh... Bueno, además lo que mola, tío, te haces tus naves, ves que funcionan bien, cuando no te vuelves loco te comes la cabeza, tal, pascual, cuál es un Empyrean? <laughs> la verdad es que no. Subí un par de capítulos de Mass Effect Andrómeda con un par de amiguetes. El primero fue con Odiox y el segundo fue con Odiox y Trubi, creo. No me acuerdo muy bien. O fue en el canal de Trubi cuando, cuando estaba en, en YouTube. Ahora él está en Twitch. Así que... Un par de... de del, del online. Del Andrómeda Online. Eh, directos, directos. Ta, ta, ta. Bueno, claro. ¿Cómo no? Un Path of Exile. Por aquí lo tengo en privado. No sé por qué. Algo habría. Eh, el primer Path of Exile del canal. Juegazo. A día de hoy posiblemente sea de este, de este tipo de juegos el mejor que hay por encima de Diablo 3 y todos estos, ¿vale? De ese estilo de juego yo creo que es el mejor que hay sin lugar a dudas y encima es free to play y no spy to win. O sea, en este juego lo único que puedes comprar con dinero, pues no sé, son más slots de inventario, eh, más eh, cosméticos de ropa, cosas así, pero lo que influye en el juego, cero, 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 ¿vale? De verdad, que tremendo, tremendo, tremendo. Algunos eh, de estos de un, eh, hoy, sí, ya, Follow Shelter, pero me refiero a random, juegos random, también alguno por ahí. Y empezó Stardew Valley, Casa Latu. Aquí empezó Stardew Valley, que la terminamos hace poquito, chicos. La verdad es que me dio bastante pena terminar esta serie. Me encantó haber compartido con todos vosotros esta serie. Fijaos, ¿eh? Ha durado la serie casi un año de Stardew Valley madre del amor hermoso. Bueno, con Espinilleres seguimos, así que y Empyion también ha durado la misma vida. ¿Qué más por aquí? Por el Zomboid, vaya tú. Vale. Eh, nada más por aquí. Empezó también la serie de Subnautica Joder, macho, he esperad. voy a bajarla, voy a bajar el volumen porque madre mía. Esto seguro que es para decirme que no nos ha tocado nada. <laughs> Empezó también la serie de subnáutica en el canal. Eh, los primeros pasos de domina. A ver qué más. Ah, el tanque. Bueno, hostia, el tanque cheto que tengo yo, que por cierto, en uno de estos vídeos lo tenéis en el workshop. El tanque cheto de Empyrium. Es una de las cosas malas de Empyrion, ¿vale? Con este tanque que yo me hice este tanque, me lo personalicé y me pasé el juego entero con el tanque, o sea... Es así de, de simple. Pero bueno. Arañas, tal. Mmm, avances de la temporada 2 de Space Engineers, que la estabais deseando. Jet eh, Another Zombie Defense. Pues bueno. Mira, y aquí ya éramos 300, ¿veis? De, lo, de los 100 a los 300 realmente tardamos poco. Mirad, hace 7 meses. Hace 7 meses, chicos. Éramos 300 personas. Siete meses, esto es un especial que pues algo yo cocinando, ¿vale? A día de hoy estamos ya en más de 1800 personitas, lo que evidentemente pues yo estoy súper contento. Por eso, eh, por eso siempre digo que a mí me costó más trabajo llegar a 100 suscriptores que a 1000. Y es un hecho, ¿vale? Continuamos. Eh, nada más por aquí. Bueno, claro. Rebel Galaxy. En mi corazoncito. Oh, ya yeah. Este sí que es el juego. De hecho, os regalé una Key de Rebel Galaxy, chicos. Si os acordáis, os regalé una Key. Eh... Fue un sorteo que hice. Rebel Galaxy, tíos. No os voy a decir nada. Si no la habéis jugado, estáis tardando. Es un juego que vale muy poco dinero en G2A. Os vais a G2A y allí os vale un euro o algo así. No me acuerdo, pero. De verdad os lo digo, ¿eh? Si no tenéis este juego y os gustan. Los juegos de naves espaciales, donde puedes piratear, minar y todo este tipo de cosas. Estáis perdiendo el tiempo, tíos. <laughs> Creo que en G2 a vale un euro o algo así. Poca broma, ¿no? No, 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 no os estoy mintiendo. Por lo menos cuando yo lo pillé. Vale, pues por aquí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, esto hay que verlo. Poseída por Belcebú. Muchos os acordaréis de este vídeo. Yo creo que es el único vídeo donde os, donde os dije que no le dierais like. O sea. <laughs> increíble. Muy buenos días. Muy buenas. Vamos a pasar para adelante porque. Es increíble lo que me pasa con esta. Me pillo un mosqueo en este vídeo que es para flipar. Para flipar. Además que yo creo que se nota y todo en el mismo vídeo. Es que es lo que os digo. Eh, es lo que os digo. El, yo creo que es lo bueno de mi canal. Que yo grabo las cosas, tío, y no las corto, por lo menos no la mayoría, para lo bueno y para lo malo. Si hago proezas, pues hago proezas. Si manqueo, pues manqueo. Os lo dejo que lo veáis, porque sé que os mola, sé que os reís un montón. Sobre todo más con el mal que con el bien. Pero creo que es un fuerte que tengo yo. A mí me gusta hacer las cosas a mi manera y empezar los juegos sin. sin haberlos jugado antes. Porque de nada vale jugar un juego donde ya te lo sabes todo y todo lo conoces, y. Pues tío. ¿Para qué? ¿Para enseñarlo y decir, oh, qué pro soy? Pues no, tío, esta es la puta realidad Yo lo juego de cero casi siempre con vosotros Y manqueo, como cualquier otro Vamos a ver dónde empezaba Dónde empezó todo esto, tío, porque Es, es, es el de este Esto es el despipote Mirad, mirad, aquí <laughs> que la, Ya las caras lo dicen todo, ¿eh? A ver qué voy diciendo Tío ¿A Que no tiene energía o no Bueno, si sí parece que tiene ahí, no sé Estoy flipando tíos Lo he quitado el mod De, velo de velocidad ¿Vale? Mirad. El de 500 de velocidad Cada vez que cargo Ahora mismo va bien Pero cada vez que cargo algo Estoy tochinado o sea, eh Cada vez que Me pasa esto cargo Estoy tochinado tío Creo que no, no te haces una idea Vamos hombre Youtube carga Vamos a encender las baterías ¿Qué pasa? No sé si podéis darme algún consejo, no sé si es el dune drive. <laughs> He quitado el modo, creo que os lo acabo de decir. A ver, de la velocidad esto sigue bug. Vamos a seguir pasando un poco para adelante, creo que es al final del todo, ¿no? Y tirar con la verdad que esto no sé qué pasa, o sea, no, no lo entiendo. <laughs> Es buenísimo este vídeo, tío. Si no lo habéis visto, Estoy verlo. Volando y, y se me ha craseado, ¿eh? Mira, ¿qué os he dicho? Aquí, aquí. Es muy bueno, tío. <laughs> La for sins. Que por cierto, escribí mal for sins. Tenéis razón. Eh, escribí eh, estas Sings de, de cantantes, creo, y estas Sings de signos. Y puse sing de cantante, creo. O de canción. Eh, me equivoqué, bueno, pero no pasa nada, es una tontería, era de signos. Mirad esto, miradme las caras, tío. Es que no os hacéis la puta idea la de horas que llevé que, que, que hice esta nave, ¿eh? No os hacéis una puta idea, tío. Bueno, chicos, vamos a dejar el capítulo por aquí. <laughs> no le deis un buen like. <laughs> no le deis un buen like. No se lo deis. Qué grande, tío. <laughs> no se lo deis quemado. Y nada, eh... Mira eso. Si me podéis ayudar, toda ayuda es buena. Y si no, pues igual tomo medidas drásticas. Tomo medidas drásticas, digo. Joder, tío. Este es uno de los grandes vídeos del canal, ¿eh? En serio. La cuna passage, eh... Bueno. A ver. Es... El juego trata de... Trata de eso, de, 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 de ir a Marte, pero solamente ibas a Marte, caminabas por Marte y te encendías unas baterías por allí y pum, chin, pum, ya está, ¿vale? O sea, no, no había más historias. O sea, no, subí un par de vídeos o tres, no me acuerdo, porque me lo pedisteis mucho, que lo queríais subir. De hecho, a día de hoy, pues mira, para las cifras que yo me muevo, mmm, tuvo buena, buena, buena respuesta por parte de la comunidad, pero al fin y al cabo era andar, andar y andar, no había nada más que hacer. Y por aquí, pues nada, seguimos con nuestras series típicas. Subí un vídeo de Skyrim que no hizo mucha gracia a la gente, por lo general. ¿Y qué más? Pues que yo vea por aquí ahora mismo. Están sonando por ahí eh, sierras eléctricas, eh. Así que. Rebel Galaxy, primera sangre. Bueno, aquí es donde sorteé el juego de Rebel Galaxy, como os dije antes. Que sorteé una key mm. No, me, me he mantenido ahí más o menos Mira, 7 Days to die, aquí empezó el 7 Days to Die, Madre mía de mi vida, chicos, los que no hayáis visto también el. Esto que, es que soy un desgraciado, es que soy un desgraciado, es que me la llevo doblada. Me, me, me lle... los bofetones me los llevo doblado, porque yo es lo que os digo, empiezo los juegos sin conocerlos, o sea, si sí los conozco, ¿vale? Si sí los conozco Sé que los sube menos 13, sé que los sube Vázquez Fernández Sí los conozco, pero lo que es jugarlo no, nunca lo he jugado. Y yo me metí aquí directamente en la Alpha 16 Catapúnde de novato, y, y no os hacéis una idea, desde el primer día no me dejaban vivir, tío, zombies por todos lados, perros, lobos. Bueno, 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 un locurón, tíos. Soy un desgraciado, es lo que hay. El Domina... Ahora veremos el final del Seven Days, ¿eh? es, es buenísimo, tío, es buenísimo. Seven days today. Eh, no hay comida. Eh, es verdad. Hubo un problema, tío. Bueno, no sé si se si seguirá. Que el tema de la comida, macho, en la Alpha 16 está Uf, muy jodido, ¿eh? Y si encima te pilla de novato total, como me pilló a mí, pues fijaos. Pero bueno, por lo general bastante bien. Empezamos eh, la tercera temporada, creo, de ARC, que no duró mucho, la verdad. En el nuevo mapa de Ragnarok, gratuito. A ver, no me dejan, ¿veis? <laughs> Dios mío, mi vida. Yo me descojono con estas cosas. El X3 Albion Prelude. También lo empezamos un juegazo tremendo de, de naves espaciales. Lo que pasa es que lo tuve que dejar porque requería demasiado tiempo para traer una serie. Eh, está en proceso de, de, de desarrollo, creo. El X4. ¿Vale, chicos? Ahí os lo dejo caer. Yo estoy con todo el hype del mundo. Porque el X3 Albion Prelude, vamos a decir que es. La joya de la corona de lo que conocemos hoy de juegos espaciales. Aprox, ¿vale? Aprox. Así que si no lo habéis jugado, tíos, es muy barato. Viene con todos sus DLCs por 4 perras. Por ahí podéis comprarlo. Os lo recomiendo totalmente. Y como os digo, ya os adelanto, está el X4 a punto de salir. Poca broma. Porque esta gente, cuando hacen las cosas, las hacen bien. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Cosmotir, eh, un, un juego totalmente gratuito. Que lo tenéis que descargar desde su página web, no desde Steam ni nada de eso. Pero es totalmente gratuito, que os gustó un montón que lo trajera. Y la verdad que fue muy divertido, sobre todo el último capítulo con los cazas, me lo pasé peloteta, ¿eh? Vale, día 14, horda, noticias frescas, tal, 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 tal. Más vídeos, ¿veis? Cosmotir os gustó mucho. ¿Quién sabe si volverá? Aquí empezamos también con la élite, con el élite Dangerous. Que lo dejé por el mismo motivo que X3, falta de tiempo. Son juegos que para grabar un vídeo tenía que estar a lo mejor grabando 3 horas. O sea, no. No era nada worth it, ¿entendéis? Y no. Para jugarlo tú solo, tranquilamente, porque Elite Dangerous es de esos juegos en los que tienes que estar tranquilo jugando. Me compré el Jotas y todo, aquí lo tenéis en unboxing. Pero. Como juego es un juegazo, os lo garantizo, es un maldito juegazo como la Copa de un Pino. Pero. No para hacer una serie, a lo mejor directos. Bueno, a lo mejor sí, pero series no. Eh... Vamos al Trader. Da, da, da. Me voy de vacaciones. Pinchos completos. Bueno, yo iba haciendo mis cosas en el Seven Days. Me... Me pillaba el toro continuamente porque no sabía si iba bien de tiempo, si iba mal. Tal para cual, bueno, ya sabéis. Todas estas cosas. Eh. Uh... Quiero no una llave inglesa, Kenzy, Empezamos con Kensi hace tres meses. Que duró la serie unos cuantos capítulos, la verdad. Pero al final, eh, pues no la veía mucha gente. Los últimos capítulos ya no la veía casi nadie. Y también la segunda temporada de Path of Exile. Así que por eso muchas veces la gente. Eh, o sea, la gente, perdonad. Las series muchas veces mueren por eso, chicos, porque no las apoyáis vosotros. Así que si algo os gusta de verdad, tíos, apoyarla. acordaros de apoyarlo siempre, porque al final pasan cosas como con Kenshi, o como con Ark, que las, las dejo de lado, porque no se interesa. Y si no os interesa, pues no voy a perder el tiempo. Oxigen no te include, eh, pregunté, hice un primer vídeo, y tampoco tuvo. tampoco tuvo mucho. mucho más que hablar. No hubo serie, no hubo serie y ya está, y ahí quedó la cosa. Venga, vamos a darnos brío. Eh, tercera y última temporada de Space Engineers que va a venir en mi canal por el momento, chicos. Aquí comenzó. Hasta lo que llevamos a día de hoy. Ba, 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 ba. No, pero me falta final. Esto es buenísimo. Vamos a verlo, chicos. Y vamos a ir despidiendo. Es, es tremendo, es ¿eh? muy bueno, tío. Si me lo carga, si no, igual no. Voy a quitarlo, miraré. A lo mejor le he dado yo donde no debía. No sé. Vamos para adelante. Y tengo... No, no, ha sido para atrás, para atrás Es por el centro, tío Venga, ahí Aquí, aquí Hierro que por... es una mierda, pinchan un palo Por aquí, por aquí, mirad, mirad esto, esto fue lo que terminó con la serie Yo ya no podía hacer nada más en este juego Los que juguéis lo sabéis igual que yo Ya no podíamos hacer nada Y este mismo día, este mismo día Había horda No tenía sentido, ¿vale? Que podía haber hecho empezar de cero ya, pero bueno. ¡No! Y se finí. Se me cayó la base entera, dios. Se me cayó toda la puta base. Además, eh... Di... Hombre, tenía las, las estructuras que se pueden volver a poner, pero lo perdí todo, tío. Se me cayeron los cofres, se perdió absolutamente todo lo que tenía. Ya no... Y como os digo, mirad, era... ¿Qué hora era? 11 27. Hoy era horda, no había mucho más que hacer. Madre mía, mira los perros. No sí es que, es que, es que loco os digo, tío. Mala suerte continua, continua en este juego. Que me mataron, creo. Creo que me mataron. Para que veáis que mi suerte en el 7 Days no es. No es la mejor, eh. Este es el que me mata. ¿Me matas? No, me mato al otro. <laughs> Todo el cabreo que tengo. Ya estoy llegando a base. Y así se terminó, tíos. Estuvo muy gracioso. Eh, vamos a ir terminando por aquí. Has been Heroes, también otro random. Eh, the Flaming the Flood, una pena, una pena que. que no la apoyarais. Un grandísimo juego de, el de Flame de Flood este con una grandísima banda sonora. Podéis jugarlo siempre que queráis. Pero bueno. Es lo que hay. Eh, ¿Qué más? Vamos rápido. Que se me está haciendo el vídeo eterno. No sé a vosotros. Bueno, también viene bien. Esto es un especial. Es un vídeo. Es, no, no es, es un vídeo que hago una vez. Empezamos la temporada real de Domina, Que nos lo pasamos genial en Twitch. Chicos, la verdad es que posiblemente es el juego con el que mejor me lo he pasado en Twitch, tío Porque vosotros podíais también interactuar en el juego o Directamente desde Twitch podíais interactuar en el juego O bien darle ánimos, o, o no sé, o le podíais tirar armas, cosas así Estuvo súper guay, me encantó, tío, la verdad Por eso casi siempre lo subía en directo eh, Porque era una pasada, tío ¿O no era este? Sí, mira, a partir del 3 ya son casi prácticamente todos directos me encantó jugarlo en directo con vosotros, chicos. Qué pasada. Empezó aquí el proyecto de, de Spacing y de Servers. Eh, a día de hoy ya no existe el servidor, ¿vale? Una pena, es lo que pasa con estas cosas. Es la segunda vez que intento algo así y hacerme caso que no lo voy a volver a intentar una tercera. No pudo haber server, el servidor siempre estaba vacío. Bueno, pues mira, una preocupación menos, ¿no? Ya está. No veo nada más por aquí, seguimos. Hace un mes, o sea, empezamos la segunda temporada de Astronir, que parece que os ha gustado un montón. A mí también, evidentemente. Y ya está. Y creo que no hay nada más. Bueno, claro, Starbone. ¿Cómo no? Starbone, tío. Juegazo, 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 eh. Starbone, por supuestísimo. Y a ver qué me traen las rebajas. Bueno, Don't know Twitch. Eh, quería subir. Un juego de miedo. Con historia. Elegí este. Y bueno, de. Yo tenía claro que no iba a tener. No, no iba a ser de buen agrado para la comunidad. Lo tenía claro. Pero yo quería subir un juego por mí mismo, ¿vale? Porque me apetecía a mí. De este estilo. El problema es que la eh, YouTube com, comprime de una manera tan brutal los vídeos. Que la calidad, luego, de la de la real a la que tú la puedes ver una vez subido el vídeo. Es tan mala. Que no os hacéis una idea. Y dejé de subirlo. Porque es un juego súper oscuro y quedaba todo como muy pixelado. Así que por eso lo dejé de subir. Y de nuevo volvió Project Zomboid, eh, creo que esta vez lo habéis cogido con más ganas, juegazo, ya lo sabéis, Planet Nomads, eh, no puedo hablar mucho de él, lo estamos empezando a jugar hace poco, próximo vídeo de Planet Nomads, eh, vamos a empezar a hacer un vehículo, y os digo que el juego por sí me está gustando mucho, pero bueno, ya veremos a ver a dónde nos lleva, y yo creo que ya está, tíos, yo creo que ya está, subí un Creativerse de Random, el Void Expense, eh, que no sé qué os parece, ya me estáis pidiendo muchos que haga serie del Void Expense. Estoy jugando un poquito por mi cuenta al Void Expense, porque quiero ver qué más da. Por cierto, deciros que la traducción solo traduce el principio, el resto no está traducido, así que tenemos un problema grave. Y chicos, creo que por aquí el repaso a todo, ah, posiblemente, antes de que me lo preguntéis... Con qué juego me quedaría de todos los que he subido actualmente, yo de todos los que he subido actualmente me quedaría con Empyion Galactic Survival. Vale. Y ahora sí, discurso navideño, chicos, eh, que paséis muy buenas fiestas, que, que las disfrutéis, sobre todo, sobre todo con vuestra familia lo mejor que podáis. Eh, son días para para festejar. Y para tener muchas sonrisas, recordar una cosa: la felicidad eh, no se busca. La felicidad no hay que buscarla. Chicos, la felicidad la tenéis más cerca siempre de lo que podéis creer. La única cosa es que no la vemos, no somos capaces de verla, pero estar está. Y cada sonrisa, cada sonrisa que tú das a otra persona es un trocito de felicidad. ¿Vale? Cada sonrisa siempre es una, un poquito de felicidad, si no, no sonreirías. Así que como dato ahí os lo dejo. Eh, lo dicho, eh, ser muy felices, tíos, en estas fechas, eh, poneros hasta el culo. Eh, pero con dos dedos de frente. No conduzcáis. A no ser que sea totalmente necesario. Y si lo hacéis, no os pongáis hasta el culo. No ir. Pues eso, no bebáis ni nada de eso. Espero que el año que viene sea mucho mejor eh, que este. Para mí y para todos vosotros. Eh, ¿Y qué me gustaría para el 2018? ¿Qué que me gustaría realmente? Un imposible. Pero no existen imposibles. Si algo quieres, besa por ello, chicos. No dejéis que nadie os diga que no. No, que, que eso no lo puedes hacer. ¿Cómo vas a hacer eso? No lo puedes hacer. No dejéis que nadie os diga eso. Porque si os dicen eso, es porque ellos no han podido. Es rencor. Si algo queréis, eh, perseguirlo, chicos, y buscadlo. Y como os decía, me gustaría mucho tener el botón de plata de YouTube de 100.000 suscriptores, pero sé evidentemente que eso es apuntar exageradamente alto. Ya veremos a ver a dónde termina esto, no tengo ni idea, chicos. En fin, darle un buen like a este especial navideño si os vais a poner hasta el culo <laughs> y si no también. Ya sabéis que para mí estuvo un placer y quiero a contaros con lo paséis muy bien que disfrutéis y que me alegro un montón estar con vosotros. Chao.